Hola novatos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver un vídeo de lo más interesante. Tiene que ver mucho con el título del canal, ¿vale? Aprobar la primera. ¿Es posible? ¿Es probable? ¿Mito? ¿Leyenda? ¿Es más fácil? ¿Más difícil en comparación hace unos años? Bueno, es lo que vamos a ver un poquito, ¿vale? En este vídeo. Así que, bienvenidos, que empezamos. Bueno, seguro que habéis escuchado mogollón de leyendas de gente que aprobó el examen hace 10, 12, 15 años. El examen le duró 4 o 5 minutos, había dado 7 u 8 prácticas. Y claro, lo repasa por la cara diciendo que él aprobó la primera. Y claro, llevamos una presión encima el día de la prueba que no deberíamos de llevar. Bien, ¿por qué el examen es más complicado ahora que hace 10 o 12 años? ¿Por qué los exámenes solo duraban 5, 7, 12, 13 minutos? A lo sumo 20 en un examen con mucha mala suerte, ¿vale? Porque se instauró el circuito libre. El circuito libre nos obligan a circular nosotros por donde queramos o de una manera guiada por carteles por el examinador durante 10 minutos. A partir de ahí el examinador lo puede dirigir durante otros 15 aproximadamente, con lo cual hace que la prueba de examen dure mínimo 25 minutos. Antiguamente nos dirigía el examinador de primeras, con lo cual el examen se recortaba bastante y duraba, ya os digo, entre 7, 12, 15 minutos, no mucho más, por mi experiencia. Por eso antiguamente, con un nivel más bajo del alumno, con menos prácticas, se conseguía el resultado de una manera más sencilla. Y a esto va lo siguiente, el número de faltas. El número de faltas ha sido el mismo en los últimos 10 años que ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo el mismo número de faltas para un examen de 7 o 10 minutos que para un examen de 20, 25 o incluso 30 minutos que se pueden hacer ahora, la complicación, la probabilidad de sacar el examen siempre va a ser más baja. Y aquí está el quid de la cuestión. ¿Es justo o no es justo? Eso ya no depende de nosotros los profesores, al final depende del sistema de tráfico. Pero como para ellos siempre han sido 25 minutos al menos, para ellos no ha habido ningún cambio, para el alumno en realidad sí lo ha habido. Bueno, el factor examinador también cuenta, por supuesto. Ahora os habréis dado cuenta durante toda esta etapa de nuestra vida que estamos viviendo por culpa del coronavirus, habréis escuchado casos de policías que por el mismo motivo han sancionado a la gente con 600 euros al menos o simplemente una palmadita a la espalda y no lo vuelvas a hacer. Pues hay examinadores que examinan de una manera más global, ¿vale? Entendedme. Y otros que van más a rajatabla, falta por falta, hasta llegamos al límite y nos suspenden. Y otros que, aunque a lo mejor hayamos llegado al límite con el número de faltas que tenemos, pero de una manera global hemos conducido de una manera segura y correcta, pues nos van a sacar la prueba hacia adelante. A la pregunta, ¿es posible aprobar la primera? Claro que es posible. Lo que pasa es que hay que ir más preparado a la prueba de examen. Eso, claro, conlleva un número de prácticas mayor, más dinero, un desembolso, más tiempo. Pero como para cualquier examen que hagamos en nuestra vida, a mayor dificultad de la prueba, más nos tenemos que preparar. Porque uno nunca puede pretender ir a un examen sin estudiar. Y esto al final es lo mismo. Y como conclusión, os recomiendo que os forméis bien, que no llevéis esa presión de otras personas que os hayan dicho que ellos aprobaron la primera o no aprobaron, ¿vale? Es lo peor que uno puede llevar al examen, esa presión añadida. Y como último consejo, yo siempre le digo a mi alumno lo mismo. Sé tú mismo durante la prueba, no intentes ir más rápido, más lento, conduce como en las prácticas. Que al fin y al cabo, como os ha enseñado vuestro profesor, va a ser la mejor manera para sacar esa prueba hacia adelante. Así que bueno, si os ha gustado el vídeo, suscribíos, darle a like y nos veremos un poquito más adelante.